is it? The satellite. It wasn't just me who took it down. Who was it? Another speedster. Hi, we need to talk. Who are you? I'm your daughter, Nora, from the future. Anybody need a refill? Just me? People call me XS. It's a nickname you gave me when I was a kid. And I'm kind of stuck here now. So, anybody know what to do? This is so weird. God, I love this place. I can't believe that's our daughter up there. Nora shouldn't be here. She could Marty McFly herself out of existence. She needs to be with her parents 30 years from now, not us now. Nora, I need to know. My poker face is that bad, huh? Please, why'd you keep this from us? I think I made a big, big mistake. I'm sorry. And we can't let this get any worse. Here we go. Now let's do this. I don't have a suit. Actually, I have a backup. Total fan favorite. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión les traigo el review del tráiler oficial de la quinta temporada que pudimos ver en la San Diego Comic Con. Si son nuevos en el canal, asegúrense de estar suscritos y activar la campanita justo después de hacerlo, así no se pierden de ningún próximo video que estaré subiendo sobre la quinta temporada del Velocista Escarlata durante los próximos días. Y bueno, también en el panel de la serie tuvimos un montón de noticias nuevas de la quinta temporada. Así que bueno chicos, si quieren videos hablando sobre todas estas noticias, vamos a llegar a la meta de 2000 likes en este video. Y si veo que llegamos a esa cifra, haré esos videos en el transcurso de los próximos días sin ningún problema, porque créanme que los detalles que revelaron son geniales. Pero bueno, como habrán visto en mi reacción, el tráiler de la quinta temporada me pareció tan bueno como el de Arrow. La verdad que no podría elegir con cuál quedarme, ya de esto se los dije ayer en el review que subí del tráiler de Arrow, porque de verdad, los dos tráilers estuvieron geniales, estuvieron muy muy bien. Como habíamos hablado en el canal, el episodio número 1 de la quinta temporada empezará justo donde lo dejamos en el final de la cuarta temporada. Ahora, si se acuerdan, esto no lo tenemos en la serie desde el principio de la segunda temporada, que fue que retomamos donde lo dejaron con el agujero de gusano. Así que bueno, es una forma muy peculiar de empezar un episodio y seguramente después de que, bueno, hable todo el Team Flash con Nora, como pudimos ver que, bueno, en la escena del final de temporada, cuando terminen de hablar con Nora en el principio de la quinta temporada, tendremos un salto temporal, es lo más seguro, porque siempre tenemos un salto temporal en las series de DC y sabemos que la línea temporal, o sea, las fechas concuerdan con las otras series. Y sabemos que Arrow también tendrá un salto. Así que bueno, tienen que hacer un salto en Flash al 100% seguro. El tráiler empieza con Nora presentándose al Team Flash, les pregunta si alguien sabe qué hacer, les dice que está estancada, Iris está alucinando de que esa es la hija de ellos. Barry le dice a Iris, Nora no debería estar aquí, referencia al primer episodio de la cuarta temporada cuando él salió de la Speed Force, que decía Nora no debería estar aquí, y bueno, Iris le dijo,
tu mamá no está aquí, Barry. Pero bueno, ahora sabemos perfectamente que no se refería a la madre, Barry loco, sino que se refería a su hija. Digo Barry loco porque se acuerdan cuando salió de la Speed Force que estaba con... No con los patitos en fila, ¿ok? No con los patitos en filas. Los argentinos me van a entender bastante bien. Algo que me gustó muchísimo de este tráiler es que volvemos a tener el laboratorio de forense de Barry Allen. Ahora, en la cuarta temporada, esto no lo pudimos ver casi nada. Así que genial que volvamos a tener al Barry científico forense que pudimos ver mucho tiempo en la primera temporada. Es de lo mejor eso. En el tráiler podemos ver que Barry le dice a Nora que necesita saber. Y Nora le dice, mi cara lo de... como que dice mucho mi cara, ¿no? Como que lo reveló mucho mi cara. Bueno, y después tenemos la toma de Nora en la bóveda del tiempo. Lo que pienso que está pasando acá es que Barry en el futuro está muerto y Nora sabe esto. Y ella se lo va a decir a Barry. Ahora, se lo va a decir a Barry. Pero yo pienso, ¿Barry no tendría que decirle que no se lo diga para que no sepan sobre su futuro y no cambie la línea temporal? Interesante. Pero bueno, llámenme loco, tal vez es eso. Sabemos que Barry se pierde en una crisis peleando con Reverse Flash en el 2024, pero Nora Allen viene de... A ver, no me acuerdo ahora mismo, yo hice un montón de videos de Nora cuando terminó la cuarta temporada, los pueden buscar en el canal, pero creo que venía 26 años en el futuro o 28, no me acuerdo muy bien. Y eso ya sería mucho más en el futuro de los eventos del periódico del 2024, evidentemente. Así que bueno... Me encanta la escena, por cierto, donde vemos a Nora en la bóveda del tiempo. Podemos verla con las botas amarillas. Ya habíamos visto el traje infiltrado en el set de grabación. Esto no es nada nuevo. Pero bueno, también cuando Iris le dice a Barry en el laboratorio de velocidad, no puedo creer que esa es nuestra hija, está entrenando Nora. Porque se ve claramente los rayos en esta escena. Como que, ¿vieron cuando corren en el laboratorio de velocidad los velocistas? Bueno, Wally, Barry o qué sé yo, Iris cuando estaba entrenando, cuando obtuvo sus poderes en la cuarta temporada. Bueno, ahí se ve claramente que Nora también está entrenando y me encanta, me encanta. No sé si está entrenando o le está mostrando a ellos que tiene super velocidad. No tenemos idea, pero obviamente Barry ya se dará cuenta en el episodio de que ella fue la que lo ayudó en el satélite para que no impacte contra el planeta Tierra. Después tenemos la toma de este chico que seguramente, bueno, sí, es confirmadísimo, es el villano del primer episodio y es el que pudimos ver en las filtraciones del set. No se le ve con la máscara como pueden ver en pantalla en el tráiler, pero bueno, al parecer causará que un avión se estrelle en Central City. Lo tenemos a Wally, me sorprendí muchísimo verlo a Wally en el tráiler. Yo ya sabía que iba a aparecer Wally por el video que le subí, pero aún así verlo a Wally me puso muy contento. Y bueno, ya lo habrán visto en mi reacción. Después tenemos la escena de Caitlin diciendo, aquí vamos. Y Barry le dice al Team Flash, no tengo un traje. Sí, obviamente no tiene un traje, porque recuerden lo que le pasó derribando el satélite al final de la cuarta temporada. Se le destruyó todo el traje. Y bueno, Nora dice, tengo un respaldo y saca el anillo de Flash. Y cuando dice un favorito de los fans, eso es... están hablando no nosotros, o sea, la serie nos está hablando a nosotros. Los guionistas pusieron eso en el capítulo para decirles, vamos a decir esto, que Nora lo diga y le estamos hablando directamente a los fans. Obviamente es el favorito de los fans. Y bueno, después tenemos la escena de Barry agarrando el anillo y lo usa. Increíble. Ahora, es importante decir esto. Vamos a ver el efecto que pudimos ver con Reverse Flash en el episodio número 22 de la primera temporada. Tal vez sí, pero la primera vez que lo use. Después no, porque esto requiere muchísimo, pero muchísimo CGI. No se dan una idea lo que les cuesta hacer este efecto que pudimos ver con Reverse Flash en el episodio número 22. A ver, estaría buenísimo que lo veamos. Pero no sé si lo vamos a ver, ¿ok? No sé si lo vamos a ver durante toda la quinta temporada. Algo importante es que el anillo, fíjense el logo del anillo, es el del traje de la primera temporada. Y en el tráiler podemos verlo a Barry con el traje de la primera temporada. Cuando salieron las filtraciones yo les dije de que el traje se debe a que íbamos a tener una escena flashback o un viaje en el tiempo. Pero no, se descarta, es en el tiempo presente y Barry está usando el traje viejo porque se le rompió el de la cuarta temporada, que el de la cuarta temporada era un traje nuevo. Ahora, es importante decir de que el anillo al tener este logo, no sé si solamente le dará a Barry el traje antiguo. Cuando Cisco le haga un nuevo traje, porque ya se confirmó de que va a tener un nuevo traje Barry Allen, lo cual es genial, hay que ver si Cisco le mete en el anillo el nuevo traje. Uno tendría que pensar que sí. Pero bueno, me encantaría que el anillo tenga el logo con blanco y no con rojo. Pero aún así, por fin tenemos el anillo de Flash. No me voy a quejar tanto, es una estupidez lo que estoy... Bueno, a ver, no es una estupidez,
pero estaría bueno que tenga más el logo blanco que el rojo. Pero aún así, como les digo, a ver, es el anillo y lo tiene en la serie. Y estamos todos felices por eso, ¿ok? Ya habrán visto cómo me emocioné cuando reaccioné al tráiler. Y bueno, gente, el resto del tráiler es lo de Cicada, que ya subí ayer al canal la explicación de eso, porque muchos me estaban preguntando y bueno, quise hacer ese video aparte, ¿ok? Quiero que me digan en los comentarios qué les pareció a ustedes el tráiler oficial de la quinta temporada de The Flash. Les recuerdo llegar a 2000 likes en este video si quieren mi video hablando sobre todo lo que pudimos aprender gracias al panel de la Comic Con. Díganme si están emocionados por el anillo de Flash, están emocionados de que por fin tengamos a Nora Allen como un personaje regular en la quinta temporada. Lo tenemos a Barry en la bóveda del tiempo, seguramente se entere de algo. Tenemos una escena muy cortita de Ralph Dibny en el tráiler. Si no me equivoco, no la podemos ver a Cecil en Star Labs, la podemos ver en la escena del principio que retoman de la cuarta temporada. Pero bueno, Cecil y Ralph van a ser personajes regulares, recuerden eso. ¿Quién piensan ustedes que es este villano filtrado del set, que claramente es el que está causando que el avión se estrelle en Central City? Ya dije todo, la verdad que el tráiler me encantó, estoy muy emocionado por ver esta quinta temporada de The Flash. Como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo en el canal y muchas gracias a todos por el apoyo en los últimos videos que estuve subiendo de la Comic Con. La verdad que los apoyaron muy bien en cuanto a likes y eso me emociona muchísimo, de verdad, chicos, ¿ok? También les quiero agradecer a todos por los 108.000 suscriptores en el canal. El canal está creciendo bastante, bastante rápido estos últimos días, obviamente por la Comic Con. Así que bueno, gracias a todos también por eso. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!